Y se abre el paracaídas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, yo acá en una nueva partidita. Los que me vienen siguiendo, que no son muchos, los que me vienen siguiendo se habrán dado cuenta de que hay algunas diferencias en mis videos. Y el tema es así, el tema es que yo usaba un grabador que grababa mal las imágenes, pero bien el audio. Y ahora estoy usando un grabador que graba mal el audio y bien las imágenes. Así que eso en breve voy a ver cómo lo resuelvo, ¿eh? Pero por ahora va a tener que quedar así porque no tengo opción. Así que bueno, vamos a ver otra partidita. Ya cada día estamos más cancheros, ¿eh? Y sabemos mejor lo que hacemos, que no es una garantía tampoco, pero bueno, algo es algo. ¿Viste? ¿Viste qué le pasa? Bueno, me viene a lootear mi cosa, mi casa. Bueno, vamos a agarrar la mutante que me gusta. Vamos a sacar esta, vamos a poner la mutante acá. La mutante es esta, ahí va. Agarramos, cambiamos el arma, la cargamos, ponemos esto acá arriba. Y ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a lootear otro lugar porque este ya me usurpó el lugar. Bueno, otro más que me usurpa. En fin, es así la vida. Gente que no sabe caer y que después me trae problemas. Bien, pero déjame. Mochilita. Ahí va. No sé qué es ese ruido. Ya ayer hubo una actualización y hoy hubo otra. Y cada actualización me mete en cambios. O sea que es un cambio permanente jugar a esto. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Casquito. Sí, casquito. Curaciones. Balitas. Pero no quería esa arma, pero. Eso de que me equivoco de arma es difícil apuntarle. No está fácil. Bueno, no tenemos nada por aquí, nada por aquí. Mejor que haya una mira por 4. ¿Y acá qué hay? Acá hay punto 45. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenemos un montón de balas. Pero loco, otra vez pasó lo mismo. ¿Cómo puede ser? Y lo peor es que a veces se me cae la mira. A ver. Claro, a veces se me cae la mira y ese es el problema que tengo. Bueno, muy bien, estamos bien. Estamos así, estamos bien. Bueno. Bien, vamos a ver qué pasa con esta gente. No sé si sabrá jugar bien o mal. Lo que sí saben robar loot, eso sí. Pero vamos a ir un poco más lejos que ellos porque si no me voy a quedar sin nada. Bueno, vamos por la mochilita y el chalequito. Nivel 2. Que el juego aparentemente te va dando cosas así como en orden, ¿no? No te las da todas. Te las de un saque. Bueno, ¿acá tengo una ventana? Sí, tengo. ¿Pasaron por acá o no pasaron? ¿Pasaron o no pasaron? ¿Pasaron o no pasaron? Bueno, que hayan pasado o no, pues igual no hay nada. Así que. ¡Ah, mira! Scarelli, qué lástima. Qué lástima, ch, qué lástima. Pero no te quería agarrar el casco. ¡Oh! Bueno. Muy bien. Mochila 2. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gaseosa, sí. Bueno. Antes estaba llenísimo de bots. Pero ahora no hay bots. Bueno, tenemos una van. Así que si tenemos que irnos, nos vamos con la van. Bien, un minuto y pico para que se cierre. Vamos a ver qué hay acá. Se complica un poco la organización de la. Mira, mira por 3. O sea que si dejaron tirar una mira por 3, quiere decir que el otro tiene mira por 6, por lo menos. Bien. Fantástico.
Bueno, esta es por 4 y esta es por 3, lo cual es muy lógico. 5,56 afuera y me faltarían algunas curacioncitas más y ya estaríamos. Y acá y nada. Bueno, muy bien. Aquellos se fueron para allá, pero no tienen vehículo. Entonces, no sé si no tienen vehículo. A ver. Vehículo, vehículo, no, no hay. Bueno, entonces me voy a llevar el vehículo. Del vehículo tendrías que poder salir por el lado en donde estás mirando. Si estás mirando para un lado, no sé por qué salís por el otro. Eso es así. A ver, vamos a ver. ¿Qué mira tengo acá? Una por 6. Vamos a ponerla acá. Y la por 4, y la por 3. Esta 4 la ponemos acá y listo. No quiero más miras, no quiero más miras. Listo. Bueno, fantástico. La mochila está casi llenita. Y no podemos llevar más nada. Sé qué son esas explosiones. Que hay un cañón, no sé. No sé qué es lo que hay, pero. A ver, la granada aturdidora vamos a sacarla. Bien. Parecen brasileros. Parecen brasileros los amigos. Ni uno habla español. Fuego amigo. ¿Qué se tiran entre ellos? Oh, boludo, no se maten entre ustedes, no se maten entre ustedes. Eso no es fuego amigo. Eso no es fuego amigo. No sé quién mató a quién. Ah, me venía siguiendo, mirá. Un bot me venía siguiendo, guachín. A ver qué dejaron estos giles. Mochila 2. Mini 14. Bueno, nada. Nada útil. Bueno. Estuve viendo mis propios videos y me doy cuenta que cuando veo los videos estoy más tranquilo, más relajado y veo cosas que durante el juego no veo. Y eso es una cosa que podría ser falta de entrenamiento. Ahí viene el avión, a ver si hay un drop. Falta de entrenamiento visual. O también podría ser vejez, ¿no? Vamos a ser honestos. No, no somos chicos, ¿no? O somos chicos grandes, digamos. Bueno, no hay drop, che. No hay drop. Qué lástima que no hay drop. Bueno, igual tengo, salvo el chaleco, tengo todo nivel 2. Bien, vamos a buscar un chalequito y ya como para ir viendo el mapa y ver qué pasa. Estamos justo al centro, así que no hay apuro. Muy bien. Chalequito del 1, che, pero no hay algo del 2. No puedo agarrar más nada. Ahora sí. Ahora sí puedo agarrar. Ah, porque la que tenía era 2, claro. Bien, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Lo que necesito es la del 3. Bueno, ahí por ahí se están sacudiendo con todo, che. Están viniendo para acá cautelosamente. O sea que puede ser que haya uno por acá cerca. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Hay un drop. A ver.
No hay drop. Bueno, listo, quedamos así. Quedamos así, no hay problema. Bueno, ¿qué estamos jugando? Estamos jugando. Estamos muy al centro. Cuando estamos muy al centro, puede pasar que no haya nadie, que no venga nadie. Eso puede pasar, que están todos en la periferia. Chaleco del 2, esto es lo que necesitaba. Bueno, igual la capacidad de carga, no sé si habrá aumentado mucho, parece que no. ¿Qué hay acá? Punto 45, no me deja agarrarlo, no me deja agarrar nada. Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, vamos a ver cuántas balas tenemos. Tenemos 160 y 245. Bueno, muy bien. Así todo. Bueno, fantástico, fantástico. Seguimos buscando. Seguimos buscando enemigos y haciendo todo lo más que se puede por ganar. Por acá, que suele venir gente cuando quiere venir ocultos. De allá arriba puede ser que haya algún franco. No veo a nadie. No sé qué está jugando esta gente. Hacer un cachito el mapa, seguimos estando adentro. Qué buen lugar que elegí, la verdad. Espectacular. Bueno, parece que se va a librar. La batalla final se va a librar. ¿Dónde? La batalla final se va a librar cerca de este lugar, pero seguramente no en la ciudad. Seguramente. Se vienen todos para acá, no sé por qué. Nada, 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 nada. Una gaseosa me entrará, una gaseosa no, no me entra. Bueno, vamos a deshacernos de algo que nos sobre, por ejemplo, esto. Agarramos esto y después volvemos a cargar esto lo más que entre. Listo. 10 balitas solamente. Bueno, hasta ahora no apareció nadie, no pudimos matar a nadie, no pudimos lootear nada importante y de allá hay un tiroteo. ¿Dónde está el tiroteo? Que no lo veo. Nada, chavo. Fíjate qué guacho, ¿no? Todos se dedican a lootear, pero nadie trae el vehículo. Después, cuando el vehículo hace falta, todos son individualistas, nadie juega en equipo. Qué cosa, che. Allá cae un drop, vamos a marcarlo. Mapa. Mapa, estoy mirando hacia dónde estoy mirando. Hacia dónde estoy mirando. No sé ni dónde estoy. No sé, no sé dónde estoy. No me veo. No me veo. Yo soy, ¿qué soy? Yo soy 4. A ver. Mapa. 4, 4. ¿Dónde está 4? No puedo amplificar más. Sí, en la actualización no me deja marcar. Bueno, vamos a hacer rumbo 150. A ver, mapa, rumbo 150, norte 150, debe ser como por acá. Como por acá debe ser. Listo. Vamos a usar la matemática porque la tecnología no nos ayuda. ¿Qué hicieron? Le pincharon la rueda al vehículo. Pero qué boludos que son. Bueno, no entiendo nada de esta gente. No entiendo nada.
¿Qué pasó ahora? No entiendo nada. Bueno, no sé cómo juegan estos pibes. No entiendo nada. No entiendo cuál es la lógica de destruir el vehículo que nos podría salvar. No entiendo. No entiendo cuál es la estrategia. Si no tenés un vehículo mejor, no entiendo. ¿Por qué esta casa no tiene ventana para ese lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no puedo agarrar esto. Che, qué partida lenta. Qué partida lenta. No sé, no me gusta jugar así. Está bien, hay más chance de ganar, ¿no? Es verdad. Pero también es más aburrido, ¿eh? No me dejan en los comentarios a ver qué les parece. Si les gusta más así, garantizar el resultado o... aunque haya más diversión. Porque estamos jugando y looteando hace media hora y todavía no pasó nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a poner disparo único en el arma. En la otra también vamos a poner. Está en auto. Vamos a dejarlo así. Cambió todo, porque al cambiar el grabador de video también cambió el volumen. Yo en la compilación hacía un balance de volumen, pero ahora cambió por completo. Por completo cambió. Y todo cambió. Había hecho unas pruebitas, no sé si habrán notado en mis últimos videos. Hice unas pruebitas de tratar de pasar el video más rápido para que no haya tanto salto en la imagen. Pero ¿qué pasa? El tono de mi voz cambia dramáticamente y además el compilador tarda, no sé, 10 horas por video. Y yo necesito la computadora para otra cosa, no puedo perder 10 horas solo para eso. ¿Me explico? Así que sepan disculpar, pero... hasta que no experimente y termine las pruebas con los videos, bueno, va a quedar todo así medio confuso y mezclado. Que no me que estamos afuera. A ver, mapa. No te digo yo. Destruyeron el vehículo. ¿Ves que son boludos? Destruyeron el vehículo y ahora no tenemos vehículo. Hay que salir a correr. Bueno, fantástico. Bueno, ponemos el piloto automático. Sacamos el arma. Y hay que pasar por algunos lugares desconocidos. Voy a mantener el vehículo, manga de boludos atómicos. Después, si no tenés buenos compañeros, estás en el horno, lamentablemente. Yo tendría que haber agarrado la van e irme, y dejarlos a su suerte. Pero bueno, qué sé yo. Ver si hay un vehículo allá, ¿qué es eso? ¿Qué es? No alcanzo a ver lo que es. Espérame. Voy a probar una técnica que es cambiar de asiento. A ver. Ah, este es una moto. No, este es un sidecar. Un sidecar. Ahí está. Mirá. Funcionó. Puede cambiar de asiento. El sidecar, si no está bien equilibrado. Mirá, boludo. Si no se lo deja subir. ¿Qué hizo? No lo dejó subir. Ni se fijó que no subió. Ni se fijó. Lo dejó ahí y chao. Bueno, por acá cerca había caído. Por acá cerca había caído. ¿Qué había caído? A ver. El drop había caído. ¿Dónde había caído? Por esta zona, más o menos. O sea que podíamos ir acá y podíamos llegar a ver el drop. Bueno, no sé. No creo que esta gente esté muy atenta a ese asunto. Aparte, ellos tienen el casco nivel 3 y yo no. Lo cual. No, casco nivel 2. ¿Qué crees? Gracias, pegamos otro. Quería chango, bueno, me voy, chao. Bueno, me voy a buscar el drop, a ver si de casualidad lo encuentro. El lootear no creo que necesitemos lootear más. Lo único que me podría salvar sería
chalequito nivel 3, porque apenas tenemos todo del 2. Así que bueno, vamos a ver qué onda con esto. ¿Qué hizo? ¿Se fue a buscar el compañero o algo así? Boludo, si no lo dejaste subir, tenés que estar atento. Ahí viene por mí. Bueno. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Que no me diga que viene con la camioneta y la rueda pinchada. No me diga. Bueno, el drop no lo veo, che. No lo veo ni en la lontananza. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Qué lástima, porque tendría que estar por acá. Bueno, yo me voy a mandar por este borde, a ver qué van a hacer estos pibes. Oh, tenemos que correr, tenemos que correr, tenemos que correr. Bueno, voy a ir acá, listo. Nadie, no. No sé nadie, bueno, voy a ir a esta casucha que hay acá. Y después me voy a ir corriendo. Ahí está la puerta de este lugar. ¿Qué hay acá? Acá hay nada. Listo, me voy. Bueno, me quedé sin drop, lamentablemente. Lamentablemente. En la última hubiera tenido una motito, un jeep, un arenero, y me hubiera ido a... Me hubiera ido a buscar el drop. Pero bueno, mala suerte. Mala suerte. ¿Qué otro drop? ¿Qué otro drop? A ver, veamos. Estamos atentos. Puede ser que quede justo frente mío. No me digas que tengo tanta suerte. No me digas, no me digas. Sí, 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 lo quiero. Sí, 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 sí. Sí, sí, yes, 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 sí. ¿Cómo? Sí, lástima que tengo que pasar por un caserío que debe estar lleno de gente. Vamos a tratar de bordearlo un poco. Toda la gente alrededor va a querer ir por él. En fin. Y encima caen otras casas más. Oh, qué desastre que va a ser esto. Va a ser una masacre. Y todos andan en vehículo. O sea que van a llegar ellos antes que yo. Increíblemente. Ellos van a llegar al vehículo con vehículo al drop antes que yo. Mirá, mirá, ahí vienen todos, mirá. Ojalá que no haya nadie, ojalá que no haya nadie, ojalá que no haya nadie, ojalá que no haya nadie. Ojalá que no haya nadie, ojalá, ojalá. Que se queden ahí, sí, que se queden en la fábrica, looten, looten. Oh, ya tengo tiro justo enfrente. Justo enfrente, a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, es una muerte segura hacer esto, ¿eh? Una muerte segura. Muerte segura. Pero si le recontra disparé, le recontra disparé, ¿qué pasó? Lo tenía en la mira, apreté, no disparó el arma. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, qué bajón. Bueno amigos, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla y nos vemos la próxima en el próximo fracaso. Mis amigos en vez de apoyarme están ahí boludeando. Bien, nos vemos. Atención, aviso legal. Este canal es ojo recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.